River, aquí Dick. La he encontrado. Ya está. River, aquí Dick. La he encontrado. Ya está. Vale. Gracias por encargarte. Más tarde comprobaré cómo le va Corto. Hola, Weaver. ¿Cómo le va? Y mira, gracias a ti. Te debo una, tío. Gracias. Si necesitas algo, avisa. Hasta luego, Weaver. Hola, Deacon. Lo ha tallado Adi. Es bonito, ¿verdad? Gracias. Sí, era un trozo de secuoya que Mike tenía en su habitación. Me dijo que cuando las cosas se tranquilizaran iba a hacer algo con ella, algo como un tablero de cribbage. Espera, ¿qué? Él no jugaba eso. ¿Iron Mike jugaba al cribbage? No, no, ese era el tema. Que llegaría un día en el que algo así volviese a importar. Bueno, ¿qué dice aquí? A mí no me mires, yo solo lo he tallado. Es un antiguo proverbio hindú. Me lo enseñó mi madre. Dice, los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propia fruta. Y las nubes no absorben su propia lluvia. Lo que tienen los grandes es siempre en beneficio de los demás. ¿Qué te parece? Bueno, viniendo de ti, creo que habría significado mucho para él. Sí. Sí, creo que si Mike estuviese aquí, seguramente diría algo como... Pero, ¿qué puñeta significa eso? Venga. Sí, no tienes razón. Él diría, ¿qué puñeta significa eso? Seguido de, ¿qué puñetas hacéis ahí parados holgazaneando? El mundo no va a salvarse solo. Venga, poneos a currar. ¿Llevas razón otra vez? Venga, volvamos al tajo. ¿Te he contado alguna vez lo que pasó la primera vez que Iron Mike nos vio a Adi y a mí en el albergue delante de la chimenea? Eso fue gracioso. Estábamos ahí No, estábamos dándolo vale, Adi, todo. Adi, ¿Por qué? Por primera vez. Y sale Iron Mike. No tienes que contarme. Puedes parar. Tenía esa sonrisa. Yo no estoy... Vaya pervertido, tío. Huh.